Esbón Gamaliel es una figura controversial, enigmática para las nuevas generaciones, pero también para algunos de los compañeros con los que tuvimos la oportunidad de compartir la escena, ya sea desde el lado de la actoralidad o desde el lado también de la amistad y la producción de sus obras teatrales. Llegó a los 19 años, venido de Colorines, Estado de México, para buscar otra alternativa de estudios, ya que en su comunidad no encontraba las posibilidades de desarrollo en el ámbito teatral, en el ámbito artístico. Las temáticas, los temas que abordaba Esbón dentro de sus textualidades, pues eran precisamente, en ese inicio, las diversidades sexuales, la injusticia social, la corrupción y, por otro lado, algunas temáticas que tenían que ver con los ciclos agrícolas, pero también de alcances trágicos como es la fiesta de los locos. Te puedo hablar de varias composiciones dramáticas de él, sin embargo, de las que yo pude participar con cierto orden cronológico serían La Grieta, una puesta en escena llevada en 1992 aquí en el Teatro Universitario de Cámara Esbón Gamaliel. En segundo lugar está Este amoroso tormento, una obra de teatro que se realizó con base en la pertenencia también de algunos textos también como Octavio Paz y de la misma Sor Juana Inés de la Cruz para crear un texto que hablaba sobre la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Y finalmente hay otro texto en el que yo colaboré, que es La Ley de la Jungla, un texto que habla sobre la injusticia social, la violencia, ¿no?, y la diversidad sexual. Esbón Gamaliel representa, aparte del nombre que lleva su placa como Teatro Universitario de Cámara Esbón Gamaliel, representa el principio de nuestras enseñanzas teatrales. Es uno de los personajes del teatro universitario que reconocemos ya próximo a sus 20 años de fallecimiento. Somos Cultura, somos UEMEX.